Hola, soy Diana López Iriarte y este es mi canal de crecimiento personal y alimentación macrobiótica. En este vídeo vamos a revisar si todavía estás cumpliendo tus propósitos de principio de año o si realmente ya te has olvidado de ellos. Y te voy a dar algunos tips, algunos trucos y herramientas que yo utilizo para que este año marques la diferencia y puedas llevar a cabo todos esos sueños, proyectos e ilusiones que te marcaste en fin de año. Así que quédate si quieres verlo. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitaros, feliz 2020. Este es el primer vídeo que subo y sí, ya sé que ya llevamos unos cuantos días del año. Pero el tema de organizarme y de poner en marcha una serie de ideas y proyectos que tenía este año, pues me han hecho que me retrase un poquito. Pero no os preocupéis porque este año vengo con muchas ideas nuevas y eso es lo primero que quería contaros. Uno de mis propósitos de este año, y gracias a toda la información que recogimos durante los dos retos y el concurso que hicimos el año pasado, he decidido que voy a grabaros más vídeos con recetas. Quiero grabaros algunos vídeos de tips y trucos para organizarse, por ejemplo, adelantando cosas el domingo para poder comer sano toda la semana. Quiero también grabaros algunos vídeos de rutinas que yo utilizo que nos ayudan a empoderarnos, a estar enfocados, a tener más autoestima, a estar más felices y a ahorrar tiempo y energía. Porque solo si ahorramos tiempo y energía en pequeñas cosas, en nuestros hábitos del día a día, vamos a poder lograr y conquistar esos grandes sueños de cambio que queremos para este año 2020. No sé si sabrás que la mayor parte de los proyectos, ideas y sueños y propósitos que queremos cambiar a primero de año solamente se suelen salvar entre un 2 y un 3%. Y el otro 98% hacia mediados de febrero ya han caído en el olvido. ¿Qué tal lo llevas tú? Yo te quiero preguntar cómo vas tú, si has empezado con energías de verdad o si realmente todo aquello que pensabas que ibas a hacer ya se te ha olvidado y ya estás de nuevo desanimado. Resulta que me he dado cuenta que muchas veces en un solo año queremos lograr cosas imposibles. Algunas veces ponemos en un año una cantidad de cosas que tienen que cambiar en nuestra vida que es absolutamente imposible de lograr en un año. Sin embargo, no nos damos cuenta de que año tras año el valor de 10 años es increíble y cuando han pasado 10 años podemos mirar atrás y podemos ver realmente todo lo que hemos conseguido. Yo en el 2019 hice un ejercicio de recapitulación y mentalmente fui repasando todo lo que había logrado en el año 2019. La verdad es que me quedé absolutamente increíble porque cuando estamos en el día a día muchas veces parece que no ha pasado nada, parece que todo es lo mismo, porque muchas veces tenemos dinámicas mentales que nos repiten las mismas historias, como no avanzas con esto, o todavía no estás comiendo bien, o todavía no has perdido estos 5 kilos que ganaste. Pero sin embargo, cuando miramos lo que hemos conquistado en el año, nos damos cuenta de que hemos hecho grandes cambios. Yo realmente me he dado cuenta que en el año 2019 he hecho muchísimos cambios. Por ejemplo, he conseguido cambiarme de casa y ahora tengo mi propio despacho independiente con todo organizado para trabajar. Otra de las cosas que quería lograr era volver a lograr autonomía. Yo vendí mi coche en los años después del divorcio, cuando económicamente estaba empezando. Y realmente dependía siempre de otra persona para viajes con mis hijos o para ir a lo mejor a hacer recados o a determinados sitios. Bueno, pues este año también conseguí mi propio coche y superar el miedo a conducir. También he logrado muchas metas y muchos proyectos profesionales que eran cosas que me hacían muchísima ilusión, cosas a nivel personal y cosas a nivel personal en tema de relaciones y en tema de amistades, hobbies y otros temas. Entonces, cuando he visto todo lo que el 2019 me ha traído, he sentido un gran agradecimiento. Pero llevé el ejercicio más allá y os recomiendo, te recomiendo, pero llevé este ejercicio un poquito más allá. Y por eso quiero recomendarte, si no lo has hecho ya,
que mires todo lo que has conseguido en el 2019, para que no te creas que es que no avanzas y veas todo lo que sí has logrado y que realmente sientas ese agradecimiento por el año que se va y esa sensación de agradecerte a ti mismo por todo lo que sí has hecho, en lugar de lamentarte solo por las cosas que no has logrado, que es lo que normalmente solemos hacer, porque estamos orientados y enfocados y educados para mirar los defectos, para buscar lo que no. Y muchas veces no estamos programados a agradecer lo que sí, sino que, bueno, esto como ya está hecho, me olvido de ello. Y yo llevé el ejercicio más allá, como te explicaba, y miré lo que había logrado en los últimos 10 años. El año 2020 marca el comienzo de otro nuevo ciclo de 10 años. Entonces miré cómo estaba yo en el 2010 y cómo estoy en el 2020. Y mentalmente hice una meditación en la cual fui hacia atrás y hablé y dialogué con la Diana de hace 10 años. Fue increíble, porque fue como hablarle a una hermana pequeña y fue como rescatar todo ese poder personal de la heroína que realmente he sido. Y me imagino que tú, si miras atrás estos 10 años, también vas a flipar y vas a darte cuenta de todo lo que has logrado, todo lo que has crecido y todo lo que has aprendido. Entonces este es el primer punto para ponerte las pilas y poder empezar a avanzar y creer en ti mismo, recuperar la autoestima perdida con estas metas, ¿vale? Una vez que hayas hecho este ejercicio de agradecimiento, vamos con el año 2020. El año 2020 es el comienzo de un ciclo de otros 10 años. Y si lo hacemos bien, podemos conseguir que estos 10 años marquen la total diferencia en nuestra vida. Si no te das cuenta de la importancia que tienen 10 años en tu vida, piensa que muchas veces ponemos demasiadas cosas para un año y realmente no planificamos cómo queremos estar dentro de 10. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo me pongo 10 años más encima y veo la edad que tendré dentro de 10 años, se me hace urgente e importante en mi inconsciente y en mi mente que yo tenga una meta, que yo tenga un foco y un proyecto. Porque si no, dentro de 10 años, vete tú a saber lo que estaré haciendo si dejo que las cosas fluyan. La vida es una mezcla entre fluir en el día a día, ser flexibles para no partirse por un exceso de control y rigidez, pero sí que hay que tener una dirección clara de dónde queremos estar y cómo queremos estar. Y sobre todo, qué tipo de persona queremos ser dentro de 10 años. Y entonces haz una lista de hábitos, de cursos, de libros, de cosas que te vayan a ayudar a convertirte en esta persona dentro de estos 10 años, ¿vale? Y si haces esto, vas a ver que va a ser increíble. Yo quiero proponerte para este nuevo año un montón de ideas que he tenido. Voy a subir vídeos nuevos con recetas. Voy a estar subiendo tips para hábitos diarios que nos hagan recuperar el amor por nosotros mismos, que nos suban el ánimo en esos días tristes. Os quiero dar consejos de rutinas de acostarse, de despertarse y muchas otras cosas que ya veréis. Pero sobre todo, muy importante, que te quiero proponer, en vista de lo bien que funcionaron el reto de belleza y el reto de autoestima con el ego y la sombra, te quiero proponer un reto de 12 meses. Yo sé que ahora mismo todo el mundo te está bombardeando el email, bombardeando la cabeza con la información, bueno, de las rebajas, eso también, pero sobre todo el tema de los proyectos del año nuevo, cómo conseguirlos, empodérate, que si coaching, pensamiento positivo, trucos, ideas para cumplir estas metas. Pero yo he pensado que como la mayoría de las veces, a mitad de febrero, ya ni nos acordamos y el día a día y los hábitos y el poder de la rutina nos ha arrollado y nos ha convertido en la misma persona, porque realmente simplemente hemos cambiado una cifra en un calendario. Pero realmente para nuestro inconsciente y para el tema energético es un día más el día 31 del año 2019 y el día 1 del año 2020 es un día más. Entonces yo siempre el día 1 le doy muchísima importancia, porque sé que cómo voy a estar el día 1 va a marcar que yo vaya a lograr estas metas o no. Entonces te voy a proponer un reto donde voy a estar subiendo un vídeo cada mes para revisar estas metas.
Y lo primero que te quiero proponer es que pongas para cada uno de los 12 meses un propósito principal. Por ejemplo, enero podría ser el mes de la limpieza, el orden y la planificación, de conseguir hábitos saludables y disciplina positiva. Febrero podría ser el mes de ponerte guapa y reestructurar la manera en la que te ves tu imagen. Marzo podría ser el mes, por ejemplo, de aumentar la autoestima y la creatividad, o la creatividad simplemente. Y a lo mejor abril sería un mes muy bueno para hacer una dieta detox y depurar tu hígado. Las metas que tú quieras, pero ponte una principal, un objetivo principal para cada uno de los meses. Y apúntalo en tu calendario, apúntalo en tu agenda, o que te salte una alarma el día 1 de cada mes recordándote en tu móvil que esa es la meta de este mes. Yo ya tengo puestas mis 12 meses, mis 12 metas, y lo que vamos a estar haciendo es subir un vídeo a final de cada mes para ver si las hemos cumplido. Y te voy a pedir que el día 1 de cada mes pongas una vela que puede ser dorada o plateada o morada si tienes muchas cosas que quieres transformar, encender una vela en la cual vamos a escribir si realmente ese mes hemos cumplido el objetivo, y si no, vamos a pasar para el siguiente mes todos los objetivos que nos quedan. Y vamos a untar esta vela con un aceite y vamos a visualizar la intención para el próximo mes. Si esto lo llevamos a cabo durante 12 meses, te aseguro que, puesta la vista en cómo queremos acabar el año 2020, vamos a lograr que el año sea completamente diferente y que nuestro nivel de autoestima y de autoconfianza en nosotros mismos por cumplir objetivos suba. Y esto nos va a empoderar y nos va a dar más poder personal y más fortaleza a todos los niveles. Y otra cosa que puedes hacer para ayudarte ahora, antes de que acabe el mes de enero, hazlo ya, es ponerte cada mes un libro para leer, o un pequeño curso, o un pequeño taller, o una lista de vídeos sobre el tema que vas a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero reformar la forma en que visto, pues me haré un listado de vídeos de preparar outfits, de cómo vestir con un estilismo nuevo, o de personas que me asesoren. Si lo que quiero es hacer una limpieza de mi casa, pues un montón de lista de vídeos con vídeos de recetas saludables. O comprar un libro y decir, este libro sobre una dieta detox lo voy a leer este mes. Y apúntatelo cada mes. Este es el grupo de ideas que te quiero dar en este primer vídeo. Sé que ya hemos perdido el furor inicial de la primera semana de enero y que probablemente ya no están llegando los emails y los vídeos de cumple tus propósitos en el 2020. Pero precisamente por eso, porque quedan todavía 15 días de este primer mes de este año nuevo, es que todavía estás a tiempo para poder hacer todo esto y para poder salvar el año desde el mismo mes de enero poniendo una meta y un propósito que incluya los 9 meses para metas cumplidas. En el próximo vídeo te voy a dar mis rutinas y te voy a dar los trucos y los consejos que yo he implementado y que a mí me están ayudando a que cada día sean totalmente diferentes. Bueno, yo te quiero contarte que este año 2020 yo estoy notando un gran cambio. Para mí, a un nivel energético, es como si hubiera una gran fuerza de transformación. Entonces puede ocurrir que estés en un momento de metamorfosis en el que estás notando muchísimas ganas ya de cambiar cosas y de que el cambio se produzca. O puede ser que si no has hecho limpieza de cosas pasadas, de hábitos, y no has limpiado cosas, no has hecho este cambio, te esté costando y estés notando la energía muy movida. Hay un aspecto astrológico de Plutón que está pasando por el signo de Capricornio. Yo soy Capricornio, tengo el Sol en Capricornio y en mi carta astral Plutón está muy potente. Yo te puedo decir que con todos los tips y todos los consejos que te voy a dar en el próximo vídeo, que incluyen algunas ideas también sobre alimentos, te voy a dar muchísima fuerza y muchísima energía para que puedas hacer estas rutinas que yo estoy implementando y que te ayuden a hacer estos cambios. Así que espero que juntos hagamos del 2020 un año estupendo.
Y nada más, si te ha gustado este vídeo, pues dale al me gusta. Si quieres compartirlo porque crees que puede motivar o ayudar a alguien, encantada de que lo compartas. Si no estás suscrito a mi canal y quieres no perderte los vídeos de recetas que voy a estar subiendo y el vídeo de mis consejos y rutinas para este nuevo año, dale a la campanita y suscríbete. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!